Good morning, Jimena, Fer, good morning. Good morning. Es que no los veo. Ian, good morning. Good morning, teacher. Okay, ¿quién más está por acá? Creo que se está conectando Dominic. Perfect. Excellent. ¿Cómo están? How are you today? Bien. Good. Excellent. Dominic, good morning. Welcome. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de esta semana. El día de hoy vamos a hablar de ciencia. Ya hemos hablado de otras cosas, ¿verdad? Hemos visto leyendas, hemos visto cuentos, hemos visto manuales, ¿verdad? Instructivos y sus partes y su importancia, sobre todo. El día de hoy voy a empezar con el siguiente video de las indicaciones importantes que todavía tenemos que seguir. Y bueno, primero vamos a ver el video y después lo comentamos. Vienen cuatro cosas importantes, cuatro indicaciones importantes en el video, más otras que ya no sabemos, que ya hemos visto en el otro video donde sale Don Cupertino. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. One, two, three. Zone quiet, please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Study zone quiet, please. Wear a mask. Wash your hands. Don't touch your face. Sanitize your table and materials. Sanitize your table and materials. Shh. Okay, a ver, Ian, una instrucción que nos dieron. No tocarte la cara, zona de estudio, ponerse cubrebocas y mantenerse callado. Ok, a ver, sería don't touch your face, no tocarte la cara. Ok, wash your hands, lavarte las manos. Sanitize your son, your study zone and your materials. Limpiar tu área de estudio. Ahí en su casa, algunos de ustedes estudian en una mesita, en el comedor, ¿verdad? O en la sala también. Entonces esa zona hay que limpiarla. También los materiales. Your pencil case, your pencil, your sharpener, your scissors, etc. Y esta que tenemos en pantalla. Wear a mask. ¿Verdad? Si tienen que salir, vamos a utilizar una mascarilla. Y las que ya nos aprendimos con el otro video. ¿Alguien se acuerda del otro video? ¿Dónde sale Don Cupertino? No, perdón, Don Leopoldo y Cupertino. Alejandra, sí. ¿Tú sí sabes? A ver. Sí, sí me acuerdo. A ver, ¿qué más podríamos agregar a estas indicaciones? A ver. Comer verdura. Ah, ese es Eat Healthy. ¿Dónde sale la llama, no? La llama. Mm. Ajá, no. Delicious. La okay. De say tomato. Exactly.
You said tomato. Santiago, adelante. Mantener distancia. Ah, y esa es otra muy importante. Keep distance. Muy bien, ahora sí ya están completas las indicaciones. Comenzamos. Let's start. Science. One of my favorite subjects. Así se llama la sesión de hoy. Ciencia. Una de mis materias favoritas. Y a ver si a algunos de ustedes también les gusta la ciencia. Science. Vamos a empezar. Let's start. Today we are going to share some information about including the dinosaurs and science. Okay, vamos a ver información acerca de la ciencia, incluidos los dinosaurios. Vamos a ver de varias cosas. Science helps us to learn a lot of things about nature and technology. La ciencia nos ayuda también a aprender cosas acerca de la naturaleza, la tecnología. Here we have some images related to science. Let's look at them. Aquí, ahorita vamos a ver algunas imágenes relacionadas con la ciencia. Vamos a verlas. Y dice así. For example, thanks to science, we know that the Earth turns around the sun and the moon moves around the Earth. Gracias a la ciencia, ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Ajá. Gracias a la ciencia, ahora sabemos que la Luna es la que se mueve alrededor de la Tierra. Antes la gente pues tenía otra idea porque no lo habían comprobado, ¿verdad? No existían los viajes espaciales, no existían varios instrumentos que ahora podemos ocupar y por eso no sabíamos. Ellos pensaban que era al revés, que el Sol era el que se movía alrededor de la Tierra, pero no. Ahora sabemos con la ciencia y con esos viajes espaciales que la Tierra es la que se mueve alrededor y la Luna se mueve alrededor de la Tierra. Eso es algo que nos ha ayudado la ciencia. Vamos a ver qué más. Science also tells us that it takes a whole year for the Earth to go around the sun. Otra cosa que nos ha enseñado la ciencia es que toma un año entero en que la Tierra gire alrededor del Sol. Todo un año para darle la vuelta al Sol. Y durante ese año tenemos las estaciones del año, ¿verdad? Tenemos spring, tenemos fall, winter, autumn. Science also helps to understand plants, materials that we see every day. Son algunos ejemplos. También la ciencia nos ayuda a entender las plantas y los materiales que nosotros vemos día con día. Look at these wild animals. This is a lion. And science has taught us that its mane is used to scare other animals. Lions, as most of the felines, are good hunters. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Adelante, go to the bathroom. Miren, vamos a ver algunos animales salvajes, wild animals. Por ejemplo, este león. La ciencia nos ha mostrado, los estudios que ha hecho la ciencia nos ha enseñado que la melena que tiene el león la usa para espantar a los otros animales. Por eso tiene esa melena. Los leones, como la mayoría de los felinos, también son buenos cazadores, ¿verdad? Les gusta cazar. Vean, aquí tenemos otro animalito. ¿Are they mammals as well?
Yes, they are like whales. También son mamíferos, como la ballena. La ballena es un mamífero también. Can you believe that scientists discovered that these two different animals share the way they feed their babies? Y la ciencia también nos ha mostrado que las ballenas, como los leones, tienen varias similitudes, sobre todo cómo es que ellos les dan de comer a sus crías. Alejandra, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo sobre el león, que también se puede camuflar. ¿Se pueden qué, perdón? Camuflar. Ah, sí, camuflajear. Es decir, que se pueden esconder entre el paisaje para poder cazar a sus presas. Así como dice aquí, they are good hunters. Perfect. ¿Qué más nos enseña la ciencia? Vean, aquí está otro ejemplo de la ciencia ayudándonos. Science also helps us to take care of our health. Thanks to it, we know that food is better for us to grow and feel good. También nos ayuda a cuidarnos, a cuidar nuestra salud. Gracias a la ciencia sabemos que pues la comida es mejor para nosotros y la comida nos ayuda a crecer y a sentirnos bien. Dependiendo de los alimentos y de esta, por ejemplo, pirámide de la comida, o ustedes han estudiado el plato, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese plato? El plato del buen comer. Ok, es el plato del buen comer, ¿verdad? Gracias a ese plato del buen comer, podemos saber que es sano, que nos ayuda y que es comida chatarra, ¿verdad? Otra cosa que podemos decir de la ciencia es que thanks to a lot of scientists, we have the COVID-19 vaccines. Podemos decir que gracias a muchos científicos que hay alrededor del mundo, tenemos ahora vacunas para el COVID-19. El año pasado no existían las vacunas. Las tuvieron que hacer investigaciones, hacer pruebas en el laboratorio para después poder inyectar esta vacuna a los seres humanos. Actually, we are in communication with girls and boys at home because science helps us to create technology elements. De hecho, nosotros, los profesores, estamos en comunicación con las niñas y niños en casa porque la ciencia nos ayuda a crear elementos tecnológicos, ¿verdad? Si no tuviéramos tabletas, si no tuviéramos celulares, si no tuviéramos computadoras, laptops, smart TV, en este momento no podríamos estar en comunicación como lo estamos haciendo ahorita, por videollamada. Antes no existían las videollamadas. Pregúntenles a sus papás y van a ver que no existían. No existían las tabletas, no existían los celulares, los smartphones, como los conocen ahora, no existían. Antes eran con botones y no tenían aplicaciones, no podías hacer muchas cosas. No tenías WhatsApp, por ejemplo, ni videojuegos en el celular. Now I want to invite you to play it again to see how much you know about science. Ahora vamos a ver una actividad para ver qué tanto saben ustedes de ciencia. Son temas que ya han visto con sus profesores. A ver, vamos a ver qué tal recuerdan esta información. Del lado izquierdo tengo unas imágenes y del lado derecho tengo una información. Tengo varias partes de información. Miren, la primera foto, it is the earth, es la tierra. Second photographs, it is plants. En la segunda fotografía podemos ver plantas. In the third one, we can see birth, a bird. ¿Qué es? A ver, dígame a las tres. One, two, three. Pájaro. Ok, es un pájaro. Es un ave, ¿no? The bird. In the fourth one, we have a shark.
¿Qué animal es? A ver, dame. One, two, tiburón. Three. Ok, es un tiburón. Y, a ver, first, second, third, fourth, fifth. In the fifth photograph, we have water. En la quinta foto tenemos agua. Así es. Ahora, vamos a unir estas fotos con la información que tenemos aquí con las letras. A, B, C, D, E. Vamos con la primera. Dice, they are meat eaters and live in the ocean. Vamos a preguntarle a Ian. ¿Listo, Ian? La letra A es para ti. Dice, ellos comen carne y viven en el océano. A ver, tiburones. Ian. Ok, it is the shark. Entonces la unimos. Ahí está. Tibu. Vamos con la letra B. La letra B es para Alejandra, Daniela. Y dice así. They grow with water and sunlight. Ellos o ellas crecen con agua y con luz solar. Las plantas. The plants. Okay. Let's see. Very good. It is correct. Muy bien. Es correcto. Santiago, letter C is for you. And it says, it turns around the sun once a year. La siguiente dice, da la vuelta al sol una vez al año. La Tierra. The Earth. Excellent. Ahí está. Dominique, la siguiente es para usted. Letter D. It is always colorless, odorless, and tasteless. It is essential for life. Siempre es de color, o sea, no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor y es esencial para la vida. El agua. The water. Perfect. María Fernanda. Ah, están las dos María Fernandas, ¿verdad? A ver, Rendón. María Fernanda Rendón. Te toca la última. Letter E. They are born from eggs. Nacen de los huevos. Los pájaros. Ok. The birds. Los pájaros, ahí está, the birds, las aves. Muy bien. Pues sí, no se equivocaron, sí recuerdan todo. Ahí está, the earth, the plants, the birds, the shark, and water. O sea, eso quiere decir que sí están muy bien en ciencias. It is time to talk about dinosaurs. Let's learn some facts about them. Llegó la hora de hablar de dinosaurios. Vamos a ver algunas partes de información acerca de estos dinosaurios, estos fantásticos animales. Pero antes de continuar con la información, me gustaría saber quién ha visto las películas de Jurassic Park. Yo. A yo ver. Todas. Yo ya vi todas. Están ya vi casi todas. Okay, yo no he Dana, visto sí, ninguna. Donnie, sí, Ian, sí. Valeria, Amy, sí. Yo sí he visto. También hay yo una serie en Netflix de Jurassic Park. Ok, Santi también. Ok, también creo que hay videojuegos de Jurassic Park. Lego Jurassic Park. También Lego, varios juguetes. Ese yo lo jugué. Sí, y bueno, a mí me fascinan mucho esas películas porque pues ahí podemos observar cómo eran los dinosaurios, ¿verdad? Independientemente de las historias, pues podemos ver de qué tamaño eran. Si vivían en manada, si vivían de manera nómada, cómo cazaban, ¿verdad? Y una gran variedad de dinosaurios que aparecen ahí en esas películas. A mí me gustan muchísimo. Bueno. En especial. Dice, we know that there were 350 different types of dinosaurs. Sabemos con la ciencia
que habían 350 tipos diferentes de dinosaurios. Imagínense, 350 distintos. Tal vez hay más. O tal vez hay más, porque siguen investigando, ¿eh? Los antropólogos siguen encontrando fósiles. From dinosaurs' bones and teeth, we can learn the animal size and weight. Gracias a los huesos de los dinosaurios y sus dientes, podemos aprender de qué tamaño eran y qué peso tenían. Imagínense, tan solo con estudiar los huesos y los dientes. Some dinosaurs walk on four legs, others on their two hind legs, and they extended their long tails for balance. Algunos de esos dinosaurios caminaban en cuatro patas, con sus cuatro patas. Y otros caminaban con sus dos patas traseras solamente. Y extendían su larga cola para tener el balance, para que no se cayeran. Sí, Ian, ¿querías mencionar algo? En un metro que está cerca de mi casa, hay una exhibición que es que son huesos de mamut. Ah, fíjense. Básicamente un esqueleto de mamut completo. Ajá, ¿está dentro del metro? Sí. Ah, fíjate, imagínense. Entonces, ahorita ya también los también conozco uno que está por la programa, mi amor. ¿Por la qué, perdón? Es que hay una estación del metro que tiene un mamut. Ah, que tiene un mamut. Y ahí creo que está por la programa. Creo. Ok, y ahí también hay una exhibición. Bueno, tienen ahí un esqueleto. Sí. Ah, ay, muy bien. Y ahí está. En la biblioteca Vasconcelos, que está al lado de la terminal de tren suburbano Buenavista. El mamut está en el metro Talismán. Ah, sí, en el metro Talismán. Entonces ahí es el mismo que dices tú, ¿no, Dana? Sí, es el mismo. Ajá, sí. Y les comentaba, ahí en esa biblioteca, la Vasconcelos, tú entras y tienen también ahí un esqueleto de un dinosaurio, así, arriba. Lo colgaron. Entonces se ve impresionante, se ve muy bonito. Ay, la biblioteca. Yo fui una vez con un amigo a una biblioteca donde también hay colgado un esqueleto de una especie de tiburón. Ajá, creo que es ese mismo, es en la tiburón biblioteca Vasconcelos. Sí. Una ballena. Ajá, it's a whale. A dinosaur's life cycle was related to its size. Fíjense. El ciclo de vida de un dinosaurio está relacionado con su tamaño. Es decir, dependiendo de su tamaño, eran más o menos los años que podían vivir esos dinosaurios. Por ejemplo, smaller dinosaurs lived about 5 years, while others lived for over 100. Por ejemplo, los dinosaurios pequeños vivían alrededor de 5 años, mientras que otros podían vivir 100 años. O sea, unos vivían 5 años y otros vivían 100 años. The first dinosaurs fossils were found at the beginning of the 19th century. Los primeros fósiles de dinosaurios los encontraron al inicio del siglo XIX. Imagínense, a principios de 1800. Nosotros todavía no existíamos. Yo nací en 1981. Ustedes nacieron en los años 2000, ¿no? 2011. Ajá, 2011. Valeria, 2011. ¿Tú en qué año naciste? 2011. 2011 también. Fíjense, de 1800 a 2011, pues todavía nosotros no existíamos. Ya tiene tiempo que los antropólogos han encontrado estos fósiles, los primeros. There were dinosaurs as small as birds and as big as buildings. También había una variedad de dinosaurios. Había pequeños, tan pequeños como un ave y tan grandes como un edificio. Imagínense. Bueno,
ya han visto algunos en las películas de Jurassic Park. Now, here we have 5 different types of dinosaurs. Ahora vamos a ver 5 tipos de dinosaurios. Santi, ¿quieres mencionar algo? Y aunque muchas personas dicen que los dinosaurios son parientes de los reptiles, en realidad varios científicos han dicho que en realidad se parecen más a las aves, ya que los dinosaurios, antes de que nosotros viéramos, las gallinas tenían plumas. Se pueden convertir. Fíjense. Plumas. De hecho, se cree que la gallina es como un tiranosaurio rex. Imagínense, okay, la gallina. Que ya ha evolucionado, ¿no? Imagínense, de ese grandísimo dinosaurio a una gallina. Podría ser, ¿verdad? Es una teoría. Ok, vamos a ver. Aquí tengo 5 fichas técnicas que son como en las que muestran ahí las exhibiciones que nos estaba comentando Ian. O si vamos al museo, están ahí los fósiles de los dinosaurios y tiene la información abajito, ¿verdad? De esos fósiles. Y aquí abajo tengo 5 different dinosaurs. Tengo a 5 diferentes dinosaurios. Me van a ayudar a ponerlos enfrente de su ficha técnica. ¿Ok? Vamos a iniciar con la primera. Vamos a ver qué tanto saben de dinosaurios. Teacher. Dime. A mí me gustan los dinosaurios y conseguí uno. Ah, mira. Sí. es un peluche, ¿verdad? That is a stuffed animal. Perfect. Bueno, vamos a leer la primera ficha. Dice, name, Tyrannosaurus rex. Length, 13 meters. Longitud, 13 metros. Diet, carnivore. Su dieta, pues es carnívoro, come carne. Weight, 8 tons. ¿Cuánto pesaba? 8 toneladas. Characteristic, its name means king of the Tyrann lizards. Su característica, su nombre significa el rey de los lagartos tiranos. A ver, Alejandra, ¿cuál de estos 5 es? El T-Rex. Ok, ¿y cuál es? The first, the number 1, number 2, number 3, number 4, or number 5? The number 4. Perfect. Creo que es el más, más famoso, ¿no? Ok, seguimos. Vamos con Dana. La siguiente ficha, me vas a ayudar, Dana. Ok. Name, Stegosaurus. Su nombre es Stegosaurus. Length, 9 meters. Su longitud, 9 metros. Diet, herbivore. Su dieta era a base de plantas. Era un herbívoro. Weight, 3 tons. Su peso era de 3 toneladas. Characteristic, it had spines on its back. Su característica es, tenía espinas en la espalda. ¿Qué número es? 1, 2, 3, or 4? 1. The 1. Excellent. Vamos a cortarla y lo vamos a pegar enfrente de esta ficha técnica de color amarillo, the yellow one. Seguimos. Let's continue. Listra Valeria Emi, me ayudas con la siguiente. Y dice así, la ficha. Name, Velociraptor. Su nombre es Velociraptor. Length, 1.8 meters. Su longitud es de 1.8 metros. Diet, carnivore. Este dinosaurio en su dieta era de carne, era carnívoro. Weight, 60 kilograms. Su peso era de 60 kilogramos, muy pequeño. Characteristic, it could reach up to 39 kilometers per hour. La característica que tiene este velociraptor es que podía alcanzar hasta los 39 kilómetros por hora. A ver, Valeria, ¿cuál sería? 1, 2, 3. 1. 1, ok. Así es.
De hecho, en las últimas películas, la penúltima película de Jurassic, que se llama Jurassic World, aparecen los velociraptors, ¿verdad? Y aparece una persona que los está ahí entrenando. Blue. Excelente, yes. Blue, por ejemplo. Velociraptor Blue. Blue is a velociraptor. Excelente. Después tenemos por aquí la siguiente ficha. Dominic. Dice, name Diplodocus. Este dinosaurio se llama Diplodocus. Length, 52 kilometers. Su longitud es de 52 metros. Diet, herbivore. Su dieta, plantas. Era un herbívoro. Weight, 25-30 tons. Su peso, entre 25 y 30 toneladas. Hoy sí estaba pesado. Characteristics. Its long neck could reach up to 6.5 meters in length. Su largo cuello podía llegar a medir hasta 6.5 metros. One or two. A ver, Dominique. El segundo. The second. Este, muy bien. Por su largo cuello, ¿verdad? Lo recortamos y lo ponemos en la ficha color azul. Muy bien. Y la última ficha, ¿verdad? Triceratops. Así se llamaba este. Es el único que nos queda. Length, 9 meters. Su longitud era de 9 metros. Diet, herbivore. Comía plantas también. Weight, 10 tons. 10 toneladas de peso. Characteristic. Its name means three-horned face. Su nombre significa cara de tres cuernos. A ver si los tiene. A ver. One, two, three. Yes. Sí los tiene. Bueno, lo recortamos y lo ponemos en la última de nuestras fichas técnicas de dinosaurios. Esta es la actividad que van a hacer en su casa. Van a recortar los dinosaurios y los van a poner enfrente de la ficha técnica que le corresponda, de acuerdo a la información, ¿vale? Esa es una de las actividades. Y la actividad es la que me ayudaron a hacer uniendo imágenes con la información. Vamos a dar un repaso rápido. Fernanda, ayúdame con They are meat eaters and live in the ocean. ¿Con cuál la uno? ¿Sí está Fer o no está Fer? Así es que no podía prender mi micrófono. Okay. Te toca la primera. They are meat eaters and live in the ocean. Ok, the shark. Perfect. Jimena Denise, te toca la B. ¿Estás lista? Are you ready? Yes. Ok, dice, they grow with water and sunlight. ¿Con cuál la uno? Con la última. Con la última, el agua. Bueno, mira, la información dice que crecen con agua y con luz solar. Sería otra la imagen. ¿Quién me ayuda? A ver, Dominic. ¿Cómo? Más duro. The plant. The plants. Muy bien. Las plantas. Ahí está. Dana y Beth. Next. Dice así. It turns around the sun once a year. La primera, la donde está nuestro planeta Tierra en donde vivimos. Ok, the Earth. Alejandra Daniela. It is always colorless, odorless, and tasteless. It is essential for life. Agua. Yes, the water. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y es esencial para la vida. Okay.
Y Santiago, they are born from eggs. El pájaro. Okay, the birds. Las aves son las que nacen de los huevos. Okay, esa es la primera actividad. Y la segunda es la que me ayudaron a hacer con las fichas técnicas de nuestros dinosaurios. The dinosaurs. Dinosaurs. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Espero que les haya gustado el tema de ciencia. Science, one of my favorite subjects. Una de mis materias favoritas. Excelente, muy bien. Entonces, les quiero avisar, la siguiente semana vamos a hacer examen. Vamos a hacer el examen, pero solamente de lo que hemos visto, ¿sale? Y les voy a grabar un video. Ya ven que siempre les grabo un video de la explicación de cómo tienen que resolver el examen. Sí. Sí lo han entendido, ¿no? En el primer video del primer trimestre sí lo vieron, ¿no? Y el del segundo también. Sí. Ok, entonces primero van a ver el video, después van a repasar las actividades que ahí les voy a mencionar y después van a hacer su examen. Dime, Valeria, Emi. ¿Cuándo va a mandar el examen, teacher? La otra semana. ¿Y la otra semana no va a haber clases? Ajá, no, es para que resuelvan su examen, con calma. Gracias. Sí, Dana. Entonces, primero, primero vemos el examen y luego estudiamos, o primero estudiamos y luego vemos, digo, y luego vemos el video. Primero ven el video, después estudian, porque en el video les digo qué actividades tienen que estudiar, para que no estudien todo, nada más lo que hemos visto en tercer trimestre. Ok, gracias, Cher. De nada. Ok, nos estamos viendo, cuídense mucho. Sí, see you later. Bye. Bye.